Cimarrón y Traviata tiene primero dos corollos, como acaban en Antioquia, un corollo de la tarde de un
caballos de estilos diferentes. Sabemos que son buenos en el trote por sus cadencias, sabemos que son buenos en el trote por la comodidad. Se nos alarga la competencia y estas son cosas que suceden, son circunstancias. Y al alargarse la competencia hay un caballo que logra hacer la ventaja por su fondo, un caballo que terminó con una mayor energía, pero un caballo se fue quedando un poco, tuvo que empezar a necesitar de las piernas de su señor montador. Buenos trotones los dos, cómodos, que fue la cadencia, la diferencia a la hora de galopar, un caballo se nos sesgó, el otro caballo mantuvo la rectitud. Un caballo necesitó la pierna de su montador un poco más, el otro no la necesitó. Por esta razón, el gran campeón trotón galopero de esta exposición equina es el caballo número 3 y el gran campeón reservado, el caballo número 5. Y se declara como gran campeón en la modalidad del Trote Y Galope de la Comunidad de Exposición y Galope Expo Rionegro Grado 2023, en el gran invitado por el número 3, Malagueño de la Traviesa, Cimarrón y Traviata, como lo hacemos en Cicerón, el propio atletero, por lo que está por la mano de Galope para que la Traviesa.